Emma Carolina Gurto, de esta servidora Anabel Estrada. Emma, ¿cómo estás? Hola, Anabel. Hola, amigos televidentes. De inmediato, informaciones de interés que usted debe conocer a esta hora. Comenzamos. Y precisamente vamos a trasladarnos al estado Barinas. Allí se realiza una visita de inspección a los hilos Barinas 1 y 2. En la actividad se encuentra el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, quien nos tiene los detalles. Ministro, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en Barinas, en el sector El Toreño. Estamos en instalaciones de los hilos 1 y 2 aquí en Barinas. Nos acompaña nuestro preciado gobernador bolivariano, Adán Chávez, ministro de Agricultura, ministro de la Banca, trabajadores del Ministerio de Alimentación. Y estamos aquí para una buena noticia. Hemos venido a chequear la cosecha de arroz. Estamos aquí en una trilladora. Esta trilladora, mi comandante Chávez la inauguró en el año 2008. Él estuvo aquí hablando con estos trabajadores, llamándolos para cultivar lo que es el buen trabajo. Y qué buenas noticias. Esta trilladora en el año 2008, cuando fue inaugurada, procesó 11.000 toneladas de arroz en todo el año. Ya ahorita, este año, las proyecciones, vamos a cerrar con 21.000 toneladas. Un crecimiento por encima del 80% de arroz para nuestro pueblo, que va a ser distribuido aquí, precisamente en el estado Barinas. Y bien importante, porque estamos iniciando la segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle. Es un trabajo, una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, estamos aquí, el gobierno desplegado. Unos estamos aquí en Barinas, otros en el estado Zulia. Pero la intención es mostrarle a nuestro pueblo el trabajo. Aquí estamos, los productores que están arrimando nuestra cosecha. Hay unas excelentes noticias. Quisiera que nuestro compañero ministro Iván Gil nos hable de los rendimientos y de la cosecha de los cereales aquí en el estado Barinas. Sí, bueno, muy buenos días, ciudadano gobernador, trabajadores, compañeros y camarada ministro. Efectivamente, estamos en la jornada Gobierno Eficiencia en la Calle. Esta jornada cosechando los esfuerzos que hicimos en la primera jornada de gobierno de eficiencia en la calle, ya con el presidente Nicolás Maduro, el mes de mayo, junio, que estuvimos trabajando. Gracias al esfuerzo de la gobernación del estado de Barinas, del Ministerio de Alimentación, el Ministerio de la Banca Pública, porque hay que recordar, todo esto es parte de un sistema, financiamiento, insumo, acompañamiento, organización. Podemos exhibir hoy una cifra realmente alentadora del estado de Barinas. Las hemos venido anunciando desde el momento de la siembra. Decíamos que íbamos a tener una buena cosecha y bueno, y aquí está, la estamos logrando. A la fecha del día de ayer, el 9 de octubre de 2013, en el estado de Barinas, en el sector cereales, ya llevábamos cosechado en el ciclo invierno 106.243 toneladas métricas de producto. Esto, para que tenga una idea del pueblo de Venezuela, esto es más de 42% de lo que llevábamos a la misma fecha en el año 2012. Es decir, podemos decir con hechos, con productos recibidos en los hilos, que el estado de Barinas ha tenido un incremento en la producción de cereales del 42% a la fecha. Cuando llevamos apenas, bueno, un 37% de avance en la cosecha, todavía nos queda mucho. Estamos trabajando en campo, los equipos desplegados. Y bueno, rendimientos en el caso de arroz por encima de las 5 toneladas promedio, en el caso de maíz amarillo por 4 toneladas, 3,8 toneladas de maíz blanco. Y bueno, es una excelente noticia. Nosotros estamos seguros que vamos a sobrepasar las 220, 230 mil toneladas de cereales este año en el estado de Barinas, que van a ayudar a la reserva. Lo discutíamos ahora internamente. En el caso de arroz concretamente, tenemos ya, gracias a la producción nacional, a esta fecha, 2 meses de reserva en inventario, en los hilos, ¿no? Eso no lo veíamos de hace tiempo. Bueno, gracias a los productores nacionales y al esfuerzo, bueno, de todo un sistema financiero, la banca pública, el sistema de protección social, porque estas 106 mil toneladas, el 60% vienen de programas públicos, sea por la banca comercial pública o sea a través del Fonday Banco Agrícola. Es decir, ya nos da una idea del esfuerzo que hace el gobierno bolivariano. De todas maneras, yo creo que el gobernador seguro tiene mucho que aportar de este esfuerzo que ha hecho, bueno, conjunto gobierno regional y gobierno nacional. Gobernador. Sí, muchas gracias, Iván.